Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a la retroserie, chicos. Estamos jugando Castlevania Area of Sorrow, ya sabéis, un juego del año. Pues creo que me habéis pillado, me parece que era del 2002, no estoy seguro, por ahí andará de todas formas. 2002-2003 me parece que anda, si no estoy muy perdido. Y de plataforma Game Boy Advance, bueno, pues vamos a continuar la serie que la empezamos el otro día, segundo capítulo. Y hoy tenemos cositas que hacer porque ya tenemos el doble salto. Quiero enseñaros una cosita, ¿vale? Porque está consiguiendo algún arma por ahí, fuera de cámara. Y yo tengo el arma de la bruja estudiante, ¿vale? Es la única así importante que he conseguido. Mirad lo que hace, ¿veis? Lanzas un gato, mira cómo funde, ¿eh? El arma de la bruja estudiante, así que lo vamos a llevar. Vamos a mirar el mapa. Porque mira, la parte de abajo, por ejemplo, no la vimos. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. A ver. Vale. No tenemos la habilidad de arrastrarnos, ¿vale? Y ahí hay un libro que coger que seguramente nos dirá algo importante, ¿vale? Así que como no la hemos desbloqueado de momento, la habilidad de arrastrarnos, de hacer el barrido, pues de momento por aquí no podemos continuar. Pero muchas cosas nos quedan por ver todavía, ¿eh, chicos? ¿Podemos subir por aquí arriba? Sí. Vale, pues por aquí vamos. Bueno. Eso es. Vamos a quitarnos a toda esta banda de golfos. Fijaos cómo pone el gato de la bruja, ¿eh? Cómo pone el gatito, ¿eh? Tu plasma. Es que parece una ametralladora, haciendo combos, ¿eh? Aquí, no sé si lo enseñé. ¿Tenemos una habitación oculta? No, no lo vimos, ¿no? Pues, ahora sí. Un melón. Que bueno, ya sabéis que hay objetos comestibles, formato comida, y el melón es uno de ellos, nos restaura pues como una poción, una parte de la vitalidad. A ver, uno fuera, es que esto es mejor quitarlo del medio, porque si no, los estoplasmas nos ponen estado maldición. Vaya, me he caído encima de este. Y con el estado maldición, lo que pasa es que se nos va la barra de la magia hace puñetas. Y no está el tema para que se nos vaya a hacer puñeta la barra de magia. Vamos a continuar. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira, allí al fondo había una habitación que antes... Joder, con el hombre pulga de las narices. Había una habitación que antes no hemos podido ver. A lo mejor ahora, con el doble salto, podemos llegar. A quitarnos todos estos plasmas estos. Poción antimaldición. Hombre pulga. Son muy puñeteros, los hombres pulga. Muy puñeteros, tío. A este no le hemos sacado el arma todavía, la grande, pero tampoco es un arma muy importante. Ya digo, las armas importantes, incidiré en ellas porque hay ciertas armas que no las podemos dejar pasar. Yo creo que con el doble salto ya llegamos ahí, a ver. No. Tenemos una espadita muy chula ahí por coger, pero necesitamos hacer uso, ¿os acordáis? De la caja esta. La vamos a empujar. Porque, a ver, también podemos subir por ahí. Sí, correcto. Vamos primero a coger la espada. Vale. La dejamos caer. Y ahora empujamos para acá. Bueno, quiero mandar un saludo, chicos, y comentaros alguna cosilla, ¿vale? Si la serie funciona bien en el canal, traeré más juegos de estos de Castlevania de Game Boy Advance. Creo que hay dos más. El Circle of the Moon y el Harmony of Dissonance. Por lo menos el Harmony of Dissonance lo traeré. Es que el Circle of the Moon me gusta bastante menos, Más que nada por el control del personaje, que es un poquito más tordo, ¿sabes? Vale. Ahí necesito también la caja para llegar. Pero bueno, esto es tan sencillo como entráis a la habitación. Y la caja, mágicamente, ahí lo veis. Se ha repuesto. Pero la empujamos y ya con la altura de la caja más el doble salto ya llegaremos. Eso es. Tenemos que ir también a la entrada del castillo, ¿vale? Porque ahí estará Hammer, que nos vende material guapo. Y tenemos que equiparnos bien, ¿eh? Mira, esto es un colgante de corazón. Vamos a ver qué hace el colgante de corazón. Bueno, sube la suerte a 23, aunque me baja defensa a 1. Prefiero que me suba la suerte, porque para capturar las almas prefiero una suerte alta. Así que, eso es, todo lo que nos suba la suerte lo vamos a llevar con nosotros. A pesar de que la defensa no la baje. Bueno, luego en los enfrentamientos contra jefes y tal, ya tendremos tiempo. Fijaos qué maravilla el gatito, ¿eh? Fijaos cómo pone el gatito, ¿sabes? Vale. Ahí no había nada más por mirar.
según el mapa, esta zona la tenemos ya hecha. Solo nos faltaría la habilidad del deslizamiento, el barrido, pero no la tenemos todavía, así que hay que esperar. Genial. Vale. Vale. Muy bien, campeón. Muy bien, tigre. Sí, señor. Joder. Los hace puñeta ya, hombre. A ver, aquí que teníamos. Vale, esa parte allí parece que hay algo que no hemos explorado. Están aquí los puñeteros diablillos. Lo que hace el cachotazo. Ah, vale, nos faltaba. Sí, sí, llegamos ahora con el doble salto. Claro, es que el doble salto ahora nos abre un montón de posibilidades de llegar a lugares que antes nada de nada. ¿Esto qué es? Un martillo. A ver. Vamos a ver el martillo. Equipamos la espada bastarda o el martillo. 69, nos sube 18 el ataque. Un martillo estándar, vale. Uy, pero es bastante más lentorro, ¿eh? Sí, me quedo con la espada bastarda, ¿eh? Me quedo con la espada bastarda hasta que consigamos una espada. Vale. Vale, vamos por aquí. Porque todo esto ya lo teníamos explorado. Sí, venga. Hay que salir ya de esta zona la tenemos hecha. Lo que pasa es que nos interesaría coger el arma de aquí de la colega, ¿eh? La Durga esta. ¿Le tenemos el arma de la Durga? A ver. Durga, Durga, no. Es que no sé si era esta. No, es otra versión de ese bicho, un poco más poderosa. Que nos permite, tiene una habilidad que nos permite cambiarnos en un monstruo que necesitaremos para llegar a una zona, pero bueno, no es esa. Vale, esa creo que lo único que nos permitía era atacar con las katanas o tirar katanas o algo así. Nada del otro mundo. Es que es lo que pasa en este juego, que hay enemigos que tienen almas que te permiten ciertas habilidades y desbloquear zonas nuevas, ¿vale? Eso es muy importante. Mira, ahí llegaría, a ver, con el doble salto, no, pero el doble salto más la armadura voladora. ¿Dónde está? ¿Almas? No. Sí, 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 la tengo puesta. Vale, 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 vale. La tengo puesta, la armadura voladora. A ver, espérate. No le he dado bien el botón. Ah, ahí va. Sí llego, ¿eh? Sí llego porque sé que se puede. Ahí. Corazón. A ver estos cristales. ¿Qué hacéis vosotros? Eso, es bien activado ahí, bien. Vale. ¿Vamos bien? Vamos bien, esta zona está sin explorar. Que fijaos, ahora el gatito, cómo nos funde, a los enemigos, ¿eh? Ya lo veis. Merece la pena sacarle el alma a la bruja, ¿eh? Estar ahí media hora, como he tirado yo, fuera de cámara, eso sí, lo he hecho para que no se haga pesado, porque entiendo que si tenéis que estar viendo cómo me tiro media hora matando brujas hasta que me den el alma, va a hacer pesado. Aquí están estos fantasmas bailarines que su alma nos da suerte, ¿vale? Con lo cual interesa coger el alma de los fantasmas bailarines. Vamos a ver. Lo que pasa es que los puñeteros se mueven de una manera. A ver. Vale. Lo que pasa es que ninguno me ha soltado. Bueno. Que tengo el botón del planeo, lo tengo puesto en el emulador. Bueno, ya lo cambiaré para el próximo, para el próximo episodio. Lo tengo puesto en el que no es. Vale, aquí tenemos un transporte que nos permite ir hasta la entrada, por si queremos. De hecho, sí, sí que queremos. Sí que queremos. Porque tenemos que pasarnos por la tienda de nuestro amigo Hammer. Vale. Luego esta zona termino de explorarla, ¿vale? Vamos para abajo. Eso es. De tela, eso no nos vale para venderlo. Claro, lo bueno, en otros Castlevania a lo mejor la ropa, los trajecitos no se pueden vender, pero en este sí, es lo bueno. Por cierto, podemos hablar con Mina, ¿eh? Cada vez que vengamos a hablar con ella nos curan la vida y la barra de magia, ¿vale? Okay. Vamos a hablar con ella. Hola otra vez, Soma. Oye, dime, ese hombre de ahí, ¿quién? ¿Te refieres a Hammer? Se llama Hammer, ¿eh? ¿No crees que da un poco de miedo? No, pienso que es un buen tipo. Pero mira todas esas armas que tiene por ahí.
Me dijo que estaba abriendo su propia tienda. ¿Aquí? ¿Está abriendo una tienda en este castillo? Es raro. Sí, bastante extraño. Pero si dices que es un buen tipo, te creeré. Eso es. Mira, ¿veis? Nos ha curado totalmente. Vamos a hablar con Javier, a ver. Ahora que voy a verte por aquí. ¿Aquí es donde has inaugurado tu tienda? Bueno, su tienda es un taburete donde está sentado y cuatro armas ahí metidas en un cesto. Por cierto, esa guapa chica de allí te está sonriendo. ¿Es tu amiga? Sí. Vaya, no tenía ni idea que fueras tan popular entre las mujeres. Te estás confundiendo, chaval. No seas tímido ahora, ¿me oyes? Es bueno ser joven y vivir. De vuelta a los negocios, echa un vistazo a la mercancía, amigo. Eso es, sí. Bueno, vamos a ver qué podemos comprar. Tenemos 3.000. El mapa del castillo le tenemos, sí. El otro no, pero lo vamos a comprar. Que vale 100. Vale. Pociones y eso de momento más adelante. A ver, vamos a ver. Una buena espada. La mejor arma que tiene hasta ahora es la katana, que nos sube a 66 y vale 2.200. La compro. ¿Vale? El peto de cuero, tenemos dos. Esto lo podemos vender. Uniforme de guerra, fijaos. Nos sube la defensa, la fuerza, el ataque. Este está muy bien, ¿eh? Peto de cobre, la defensa. Vamos a comprar el uniforme de guerra. Ay, que no tengo dinero, hay que vender. Pero hay muchas cosas para vender, chicos. Vamos a ver. La navaja, por ejemplo. Esto no vale para tomar por culo. Fuera. La espada corta, hacer puñetas. La bastarda, sí, la bastarda, fuera. La látigo, también. La espada ancha, hombre. El martillo, no lo quiero a nivel de pintura. Ropa informal, fuera. La túnica de tela, también. El peto de coro, tengo dos encima, fuera. Y fuera. La capa no, porque es un accesorio, pero no, es peor, fuera. La capa. Colgante de corazón, ese sí le mantengo, la bufanda también. Ya está. Vale. Ahora ya tengo dinero para comprar 1.000 historias. Vamos primero por el uniforme de guerra. ¿Dónde está? Eso es. Vale, y ahora vamos a comprar pociones. Para tener de todo, ¿eh? Antídoto de veneno, por ejemplo, no tengo ninguna. Vamos a comprar 5, que son 500. Bien. Antimaldiciones, tengo 3, me sobra. Subida mental, un par de ellas, venga. Pociones, otras 5, venga. Y ya está. Me vale así. Fuera. La tienda se va actualizando, así que no os preocupéis. Por cierto, vamos a equipo y nos ponemos como arma la katana y como defensa el uniforme de guerra. Ahí está, ataque 69. Y además la katana es rápida y ataca así, como haciendo un círculo por encima de la cabeza de Soma, lo cual nos viene genial. Porque los enemigos que estén un poquito más arriba también les damos, ¿eh? Mira, ¿y esto qué demonios es? Amuleto de suerte, anda. Vamos a ver. Nos sube la suerte a 25, nos baja la defensa a 28. Prefiero suerte. La suerte en este juego es vital, ¿eh? A ver qué más hay por aquí. Cotillando, vale. Aquí ya no hay nada más. Estoy en la puerta del castillo, justo en la muralla. Vale, vámonos. Bueno, nos habíamos quedado... Buena toña, sí, señor. Nos habíamos quedado por aquí. Con el doble salto ya puedo subir. Vamos a probar esta zona, que es como una pequeña torre. Ahí lo veis. Y ya vuelvo a la otra zona. ¿O qué hago? A ver, ¿cómo lo hago? Es que tengo dos zonas. Bueno, vamos, ya que estamos aquí, hacemos esto. Un gatito. Ahí va. Creí que te había matado un golpe. Mira, bueno, me acabo de enemigo clásico de la saga, la muñeca asesina. $50. Bien. Vale, no hay nada más. Por la torre ya está explorada. Nos viene bien para el porcentaje del mapa. Si queremos hacer el 100%, que lo queremos hacer. ¿Lo queréis que lo haga, chavales? ¿Queréis que lo haga? Claro que si queréis que lo haga. Pues se hace, coño. Un cestus, que esto es... Es un arma de estas que usaban los gladiadores, ¿no? Me parece que es. Antiguos guantes de buceo usados en los antiguos juegos griegos. Correcto. Da puños. Nuestro amigo Soma. ¿Lo veis? Vamos a meterle un par de puñetazos a la cara. Se la vamos a dejar apañadita. A ver, ¿dónde está...? Cualquier partido me vale. Ah, bueno, que tengo que salir y entrar en la zona. A ver, si es verdad que es muy rápido el ataque. Pega muchos golpes. Pero como la katana que llevo... No, padre, ¿eh? Venga, aquí a los zombies. Toma, puñetazo. Toma. Y quita bastante, ¿eh? Vale.
A ver, ahí hay una zona que no he visto bajando a la izquierda. Pero tengo que volver a terminar, sí. Vamos a dar media vuelta. Porque no quiero tampoco abarcar demasiado frentes. Vamos primero a la zona original del transporte, donde estamos los fantasmas esos bailarines. Que tenemos que conseguirles el arma, que se nos da un arma de suerte, ¿eh? Nos da una puntuación de suerte el arma del fantasma y hay que conseguirlo. Venga, entramos. Ahí, es el único transporte que tengo hecho. Luego, posteriormente, desbloquearemos por el canal, por el castillo, distintos... Lo que pasa es que aquí, con esto, me va a venir mejor la katana, sí. Y de esto, quizá me vendría mejor el fantasma. Vamos a dejar a la brujita... Katana. Venga, a ver dónde están los fantasmitas... Vale. Aquí estáis, cómodos. Mira, ya lo he sacado. ¡Oh, oh! Las otras se incrementan 4. Almas. Minotauro... Vale, este me baja la fuerza. Me baja la fuerza, pero me sube la suerte 29. Me quedo con la suerte 29. A ver. Que ya digo, en este juego la suerte es muy importante, ¿eh? A ver, aquí hay más fantasmas de estos. Vale, espérate, vamos a hacer una cosa. Toma. Bien. A ver si llego a planear en algún sitio. Ahí. ¿Está explorado? No, me falta esta parte de la torre. ¡Vaya! ¡Ay, que ahí no llego! Ahí voy a necesitar el murciélago. O el supersalto. ¡Oiga! ¡Genial! Fuera. Vale. Ahí necesito el murciélago. Aunque me lo ha dado como explorada. Espérate, hay una zona que no he entrado. Que no me quiero dejar nada. Y ahora me va a tocar dar la vuelta. ¿A que sí? Porque ahí no llego. Porque ahí no llego, me va a tocar la vuelta. Dar la vuelta. A ver. Estos esqueletos son puñeteros. No, lo siguiente. Mira, cinturón antiguo. Anda. Vamos a ver qué es esto. Pues me sube la fuerza. Me sube la fuerza y la constitución. Hostia, la defensa 35. Pero me baja 2 puntos la suerte. Tenemos ahora mismo dándole preferencia a la suerte. Así que, de momento, el cinturón antiguo. De momento no nos lo ponemos, más adelante veremos. Que no hace falta que dé la vuelta. Planeando por aquí, a lo mejor llego. Sí. A ver, ¿dónde estoy? Vale, sí, justo donde quería ir. Por aquí arriba, que esto no lo tengo explorado. Une. Antídoto de veneno. Pues ya lo tengo todo. Me falta esa zona de ahí y una parte de allí que no he visto todavía. Vale, espérate, a ver si puedo hacer algo. Subir un poquito más por aquí y planear. Joder, mira qué cabrones, me tiran hasta abajo del todo. Bueno, eso, atacar, hombre. Eso, ya está despejado un poco. Alguno, pero ya tengo su arma con el bonus de suerte. La leche, matar bailarines fantasmas, que tampoco es que dé mucha experiencia, todo se ha dicho. Vale, de aquí planeo. Ahí no llegó la moneda. Vale, es una moneda, ¿eh? No hay nada más, parece, ¿no? A ver. Vale, en la siguiente habitación puedo subir. ¿Cómo no? Me vas a dar tú, torero. Eso es. Porque aquí creo que había un secreto. Que os puedo revelar. Sí, correcto, aquí hay un secreto. A ver. Tenemos esta capa blanca. No, traje de seda. A ver, que yo pensé que era una capa. Pero no sé si va a ser mejor. Me sube la inteligencia, lo único, pero me baja todo lo demás. No me interesa. Ese para venderle. Pero si golpeamos aquí, chicos, abrimos un hueco. Eso es. Y tenemos una bolsita con mucha pasta, ¿eh? 1000. Y además nos cuenta el huequecito ese como explorado ya. Vale, perfecto. Venga. Caballero esqueleto. A ver. Se lo dejamos ahí. Vamos a tirar con nuestro gatito, que nos gusta mucho.
funde el gato, ¿eh? ¿Cómo funde? Mira, un martillo para meterlo. Claro, es que al tener más suerte ahora, pues los enemigos van a dejar, aparte de las armas, algunos objetos y algunas armas, ¿sabes? Que aunque a lo mejor no nos puedan valer, siempre se pueden vender, ¿sabes? Se pueden vender y sacar los dineritos. Vale. Vamos a hacer un guardado rápido aquí. 488 de vida. No está nada mal, vamos subiendo. Vale, ahora sí puedo subir aquí, explorar todo lo que me había dejado, que no tenía el doble salto, ¿os acordáis? Y ahora con el doble salto ya puedo llegar a todos los sitios aquí. Venga, la monedita de 100. ¿Vamos bien? Vamos bien, esto ya lo tengo. Mira, ahí tenemos una espadita que vamos a coger, por supuesto. Buena, buena, Toña, sí, señor. Esta es la ropera. Ropera, vamos a ver si interesa o es para vender. Me baja mucho. Espada hecha para apuñalar. Nada, no me interesa. Me quedo con lo que tengo, la katana. Vale. Aquí no hay nada. Voy a tirarle un gato a ese. Toma. Y a ti también. ¿Quieres gato? Toma gato. Vale. ¿Está explorado todo? Sí, aquí lo tenemos todo hecho. Ahí nos falta un hueco, en esa de ahí al lado. Lo miramos, Que ahora con el doble salto se nos abren muchas posibilidades. Aquí ni nada, no. Vale, vamos por aquí. A ver. Condenado, me dio. Es que son muy puñeteros los mini diablos esos, Mírale el cabrón. Mírale. Mírale. El especialista, mírale. Me suelta una poción de maldición de esa. No, una subida recta. Pues para acá. Vale, ¿cómo vamos? Vale, aquí tengo que subir en la próxima zona. Porque hay algo que puedo explorar. Que me he dejado. Ah, va a ser el sitio, ¿os acordáis? Donde estaban las dos pociones. Vale, es el sitio donde estaban las dos pociones. Que ahora con el doble salto las puedo coger. Para matar ahora a los fantasmas mucho mejor. Con la katana esta. Aquí podría subir. No sé si voy a llegar. No, no llego ahí. Necesito dar la vuelta por el otro lado. Si no, no llego. Buena. Espérate, que yo creo que ahora con esta espada, que ahora ataca por abajo, ¿ves? Ahora sí le doy, sí, sí. Antes no, pero ahora sí. Ahora sí que llego y cojo subida mental plus, que es la grande, y la super poción, que también puedo coger con el planeo. Espérate, que me equivoco a botón. Vale, poción fuerte. Aquí lo llaman poción fuerte. Bueno, eso está todo. Pues venga, vámonos, que toda esta zona la tenemos ya hecha. Perfecto, vamos completando mapa, chavales. Muy bien, Ahí hay un arma que no he cogido. Lo voy a por ella, que no creo que sea una... Creo que es una lanza. Shinai. Shinai. Vamos a ver Shinai qué hace. Espada de bambú japonesa. Ataque 33. Esto es una castaña. Ah, fuera. Katana. Venga, vamos. De paso, mueres. Eso es. Vale. Ahora con el doble salto ya por aquí también podemos llegar a... Había una zona un poquito más adelante donde ahora podemos, con el doble salto podemos llegar, ¿no? Me refiero a esta concreto, a ver, esto está loco, pero veis, hay unos cuantos huecos donde sí podemos echar
aquí, bueno, repongo un poquito, pero no salgo, vale. Bueno, esa espada hasta que no tenga el murciélago no la puedo conseguir, así que la transformación del murciélago. Joder, joder con los mini diablos estos, de verdad, el gato que vaya arrasando. El alma, pero ya la tenía. Vale, aquí para subir ahí arriba necesito o el super salto o la transformación de murciélago, así que ahí de momento no puedo hacer nada, que me da otra zona, pero mirad, todavía quedan muchas zonas por ver, vamos. Es mejor echar un gato y que el gato vaya limpiando. Vale, aquí ahora con el doble salto ya puedo llegar. Vamos a matar a este. Que por cierto, no hemos conseguido el arma del ojo ese. Y ese arma lo que nos permite es localizar las zonas secretas. Paredes que se rompen. Vamos, que ocultan algunos objetos interesantes o acceso a otras zonas. Asesina. Aquí no hay nada más. Vale. Ahí para llegar necesito el super salto o la transformación de murciélago. Así que de momento, ese pelín que nos queda ahí arriba no podemos verlo. Así que nada, sigamos. Vamos completando el mapa, que es lo que nos interesa ahora mismo. Granada de mano. No vale para nada, ni me molesto en probarlo. No lo enseño. No vale para nada. No me caso. Vale, aquí me parece que a lo mejor ahí arriba donde está el esqueleto. Y desde ahí podéis llegar a otra zona. Vamos a ver. Vale, y allí arriba también hay una zona. Pero no voy a poder llegar, seguro. Vale, está ahí. Mira, esta poción, por ejemplo, me la llevo. Y ahí arriba no creo que no pueda llegar ni con el doble salto, Fíjate lo que te digo. No, ahí no llego ni con el doble salto. No, ahí necesito el murciélago. O, bueno, si me tiro desde aquí, a ver. No, eso ahí no llego. Eso necesito el doble salto, o sea, perdón, el super salto o el murciélago. Esto me llevaría hasta allí y allí puedo llegar allí. Sí, venga, vamos a mirar, lo que no nos cuesta en un momentito. Esto, por ejemplo, para enemigos como los murciélagos, este arma viene genial. Vale, a la armadura igual, a esa armadura hasta que no tenga el murciélago no me puedo hacer nada. Pero de acuerdo, para venderlo. Pero aquí, ahora sí llego. Ahora sí. Vale. Quieto. Esto es un peto de cobre. No sé yo si va a ser mejor que el uniforme de cara que llevamos. A ver, me sube 3 puntos la defensa, pero me baja el ataque. De momento no me interesa. A ver, quietecito, Ahí. Bueno, pues esto está explorado y ahí no podemos continuar para allá. Nos queda, sí, bueno, nos queda toda esa zona de ahí a la que podemos llegar ahora. Nos queda donde el principio, donde está el primer punto guardado. Y nos queda esa zona de ahí. Tenemos varias zonas por explorar todavía, así que... claro, el doble salto nos ha abierto tantas variables en el mapa. Tantas posibilidades... No, por aquí no es. Me estoy yendo por el lado que no es.
tirar un gato de estos que nos vaya limpiando. Vale, estamos otra vez en la zona esta. Ahí dijimos que no llegaba, ni con el doble salto ni con el planeo, ¿no? Y más con el salto de mierda que he hecho ahí. Así que... por aquí. Estamos y vale, hay que bajar. ¡Vaya! Toma. ¿Mira? Voy matando a los cuervos con el lanzamiento de gato. Mira, ataca con cuervos volantes a los enemigos. Vamos a probarla, a ver. Almas. Se llamaba cuervo azul. A ver. A ver, ¿qué hace esto? Buah. No me gusta, pero me quedo con el gato. Me quedo con el gato, ¿eh? Mira, el cuervo se soltó también ahí su alma. Que si no recuerdo mal. Lo único que hacía era ponernos como un círculo de llamas. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno, aún así lo voy a enseñar. Vamos a ver, armas. Buell se llamaba, ¿no? Buell, vale, pero no está. Es azul. Ahí está. Crea un muro de fuego giratorio. Vale, ¿y esto qué hace? Ah, esto daña a los enemigos. Pues mira, lo podemos llevar así para quitarnos los murciélagos. Vale, ahí tenemos una zona, pero nos hemos dejado antes otra. Vamos a la anterior. El esqueleto lanza hueso. Nah, eso no vale más. Una de las primeras armas que te da. Oye, 57 quita. No está nada mal, ¿eh? Los fueguecitos, entonces. Lo que pasa es que, claro, mientras los fuegos están dando vuelta, fijaos la barra de vida. O sea, la barra de magia. Se la está chupando. Vale. Me voy a quedar mejor de momento, como no la necesito tampoco, con la armadura voladora. Quieto. Mira, ahí he visto una especie de lanza o una espada, no sé. Yo diría que es una lanza. Vale, aquí ya hemos llegado. Quieto. Quiero calavera. De seguir, que he visto que hay ahí algo. A ver. Anda, una arpía. Otro enemigo clásico de la sala, venga. A ver. Bueno, mira. El canto lanza un hechizo sobre los enemigos. Sirena. Ahí no puedo llegar si no tengo el supersalto. O bien. Vale. No puedo dejar la lanza esa como he visto antes. Ahí no puedo llegar si no tengo el supersalto o la transformación en murciélago. Así que. Vamos a coger esto de aquí. Lanza, ¿ves? Era una lanza. A ver, vamos a probar a ver. Ahí está. Muy lenta, ¿eh? Sí, tendrá alcance y a lo mejor quita bastante, pero muy lenta. Me sigo quedando con la katana, ¿eh? Por ahora, la mejor arma, sin duda. Intentaba tonelar, darle una patada ahí como de karate. Te ha salido mal, macho. Bueno, ya estamos en la zona superior. Sí. ¿Y aquí se nos abrió otra zona? Sí. De pinta. Espera, a ver esa pared. Vale. A ver. Zona nueva, chicos. ¿Qué encontramos? Salón de baile. Fijaos qué musiquilla tiene. Bueno, no, lámparas, a por ellas que voy. Anda, un tipo desconocido, es extraño, siento un poder oscuro dentro de ti. ¿Quién eres? Es de mala educación hacer preguntas sin ni siquiera presentarse. Sí, tienes razón, no puedo decirte mi nombre, pero la gente me llama J. J. ¿JR? No. La gente te llama J. ¿Por qué usar un seudónimo? ¿Eres un criminal? No, tengo amnesia. Me dijeron que tuve un accidente en 1999. Cuando desperté en el hospital, había olvidado mi nombre y mi pasado. Vaya, entiendo. Bueno, yo me llamo Soma.
¿Y tu poder oscuro? ¿Naciste con él? No lo sé realmente. No me di cuenta hasta que entré en este castillo. Ya veo, supongo que me equivoqué. Señor J, ¿por qué ha venido a este castillo? Llámame J. Me inundó un sentimiento mezcla de miedo y odio al oír el nombre de Drácula. Vine aquí al saber de la profecía. También creía que podría recuperar la memoria. De hecho, desde que llegué he sentido como si mi memoria intentase reaccionar. ¿Y tu accidente ocurrió en 1999? ¿Quizá Drácula estuviese implicado? Me temo que es la misma conclusión a la que llegué. Especialmente desde que descubrí mis poderes mágicos. J, ¿acaso eres un exorcista? Sí, porque pintas tiene, la verdad. Bueno, podrías llamarlo así, aunque solo trabajo para mí mismo. Ahora debo marcharme, estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Tipo peculiar, ¿eh? El tal J este. Por cierto, no he podido romper esto. Voy a 10 pavetes. Vale, vamos por aquí. Bueno, más fantasmas de bailarines de estos. A ver, eso es. Ahí hay una espadita muy chula, ¿eh? A ver, no nos volvamos locos, vamos a ver. Tenemos toda esta zona de abajo y luego... Vamos primero abajo, ¿no? Exploramos abajo, ya tendremos tiempo de explorar arriba. Y la música se sale, ¿eh? Toma, gatito. Oficial Zombie, recupera el control si recibe daño en el aire y salta. Vaya tontería. Anda, mira, este es como el primer jefe que nos encontramos. Toma, gatito. Madre mía, cómo le pone el gato al esqueleto este, tío. Este esqueleto seguro que tiene un arma guapa. A ver si se la podemos sacar. Es que eso, parece una ametralladora el gato, ¿eh? Parece una ametralladora. Intentamos sacar el arma al esqueleto, nos va a costar, ¿eh? Ya lo digo. Cuchillo de combate, bueno, eso para venderlo. Toma, un gatito. Otro. Lo que puedo hacer son 3 o 4 pasadas así. Va a ser complicado sacar el arma al esqueleto, ¿eh? Lo voy a intentar un par de veces y si no ya lo hago yo fuera de cámara. Es que recuerdo que este esqueleto me parece que era un arma bastante buena, ¿eh? Fijaos, quita un montón, ¿eh? Colega. Me ha quedado sin un poder mágico. Tiramos de katana, hasta que recuperemos un poco. Cuchillo de combate. Venga, toma. Fíjate, te gusta el gatito al final, mira. Vale. Venga, ya no intento más. Ya volveré si eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Golem de madera. Pues este me parece que es el arma de este bicho. Me aumentaba mucho la fuerza, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estoy con la suerte. Lo bueno que tiene la katana, que no es que quite bastante, que quita bastante, sino que encima es muy rápida, tío. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El otro lado. Ahí tenemos una muñeca. Esta no recuerdo si su arma era buena o no. Condenado. Vale, por aquí nada. Vale, estoy golpeando las paredes por si en alguna hay truquito. El premio. ¡Ey! Bueno, uno más quitado. Vaya, un minotauro de estos. Vamos a tirar un gatito. ¿Cómo funde el arma, eh? ¿Cómo hemos mejorado? ¿Cómo se nota, eh? Aquí no hay nada tampoco. Vale, pero puedo seguir bajando por el otro lado. Bueno, pero esta zona ya la tengo explorada, que quería explorarla además.
Y si no recuerdo mal, por aquí me parece que hay un jefe, ¿eh? Abajo en el otro lado me parece que nos espera un jefe. Creo que hay un jefe, ¿eh? Pues mira, vamos a ir a por el jefe ya. A ver, ¿qué haces? Vale, estaba por aquí el esqueleto, un poquito más adelante. Es que si le sacamos, es que no recuerdo qué hacía el alma del esqueleto, el problema es que no recuerdo qué hacía. Por aquí. Para abajo. Joder, no sé si he golpeado ahí. A ver. Que como no he llevado el alma del ojo, no lo he sacado. El alma del ojo nos chivaría donde están todas las paredes que ocultan acceso a alguna zona o algo. Yo de todas formas las golpeo todas, ¿sabes? Vale, ya me acuerdo. Esta zona, esa poción no la puedo coger, pero al acabar con el jefe de este área, que lo veremos ahora, nos dan la habilidad de arrastrarnos en lo que es el barrido. Hombre pulga, tío. Joder, con los golpes de madera. Tranquilito, campeón, ¿eh? Claro, es que cuando ya tengamos más suerte va a ser mucho más fácil conseguir las almas. Ahora con la poquita suerte que tenemos es complicado que nos salga, ¿eh? Pero bueno, así nosotros, como también nos dan experiencia los enemigos, siempre viene bien, ¿sabes? Acabar con ellos. Y ahí está la puerta del jefe, además. Aquí está el maligno. Y aquí una habitación para guardar, porque viene jefe, chavales. Y le vamos a dar caña al jefe, lo sabéis. 500 redondos, además. Venga, vamos a ver. No recuerdo qué jefe era. ¡Ay, wow! Me han dicho que es pequeño. Vale, este. Los gatos van a hacer estragos en él. Se va a quitar 43, ¿eh? O va como le ponen los gatitos, ¿eh? Bueno, ya lo que queda. Pero... bueno. Venga. Vida y magia a tope, eso es. Jodía larva. ¿Se ha escapado la cabrona? Esta me la cargo yo. Vale. ¿Lo veis? Ya tenemos la idea de hacer el barrido. Espérate. Que tengo veneno. Voy a usar objetos. Tengo por aquí antídoto, me parece que se llama. Eso es. Vale. Es que este bicho tenía truco, me parece que para hacer que saliera había que hacer algo, pero no lo recuerdo muy bien, ¿eh? Entrar varias veces. Condenado, ¿eh? Es que si no, no lo va a contar para el porcentaje de monstruos. Mira. Se esconde todo el rato, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, ya volveremos, ¿vale? Llevamos 40 y pico minutos. Pues ya, yo creo que es un buen momento para dejar aquí este capítulo, ¿no, chicos? Vamos a guardar. Ya hemos acabado con el jefe y ya tenemos la habilidad del barrido, ¿eh? Vale, de hecho ahora, por ejemplo, podemos, mira, la muñeca asesina, podemos coger la poción que hemos visto antes. Os voy a enseñar y ya. A ver. Son puñeterísimos. Los enanos estos son puñeterísimos, tío. ¡Qué pedrama!
Le ha pegado una pata a la piedra y me ha pegado 28 de daño, condenado. Aquí, de donde quería llegar. Ahora con el barrido, ¿veis? Ya podemos arrastrarnos por sitios así estrechos. ¿Vale? Y nada más, lo voy a dejar aquí, chicos. Yo voy a grabar otro capítulo ahora a continuación. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, amigos, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.